En rueda de prensa, Ecopetrol informó sobre la inversión social de la compañía de petróleos en esta zona del país. Eduardo Uribe, vicepresidente de Desarrollo Sostenible y Ambiental de la compañía, resumió así dicha inversión. Mire, en Barranca Bermeja, en la región, venimos trabajando en tres frentes principales que son la diversificación de la economía local, el fortalecimiento de las instituciones locales y el cierre de brechas. Nos interesan los proyectos, o hemos venido desarrollando proyectos en esos tres frentes, en educación, en salud, en vías, en proyectos productivos. El tema de proyectos productivos es particularmente importante para nosotros porque nos interesa la diversificación de la economía regional. Es importante, por supuesto, la industria del petróleo en esta región, pero también aquí hay agricultura, aquí hay pesca, aquí hay comercio, aquí hay industria. El Ejecutivo hizo referencia a los dos proyectos de mayor importancia y mayor inversión, la Petare y la Gran Vía Yuma. A la fecha, en este momento tenemos en toda la región inversiones que suman cerca de 300 mil millones de pesos, de los cuales, por supuesto, la Vía Yuma y la planta de tratamiento de aguas residuales de Barranca Bermeja son la gran mayoría. En la zona de Lizama hemos invertido en temas sociales y ambientales cerca de 7 mil millones de pesos, pero el cálculo que yo hago es que llegaremos a invertir cerca de 20 mil. Dijo el vicepresidente Uribe que habrá nuevas inversiones sociales de Ecopetrol en este territorio, pero tendrán otros enfoques.